pelota para que la peine Mazola. Retrocede Caruso, le pega de media vuelta, la manda afuera al lado de Alfaro, el técnico que pasó por San Lorenzo allí por el año 2005, no muy bien recordado. Gracias, qué grande, estás en productor, me viene y me traen hielo, perfecto. Y aparte de nuestro técnico en cabina, Marcelo Arese, ya queda porque Santa Gata no te hacía nada, no sirve la coca, espectacular, Ya le encontramos reemplazo a tu custodio, Julio. Tiro de esquina para Gimnasia. Desde la esquina de Confitería La Barra, Avenida Córdoba, esquina San Martín. Era sanito, pero poco eficiente. Sí, sanito. Sí. Le va a pegar con pierna zurda Brian Alemán. Centro que viene abierto. Cabezazo, gol. Gol de Gimnasia. Terrible cabezazo de Nicolás Ibáñez. Qué bien que se elevó, qué bien el centro de Alemán. Y Nicolás Ibáñez, parietal derecho, lo fusiló a Navarro. Qué bien que saltó, qué bien que se desmarcó, qué solo, qué cabeceó y qué gol metió. 14 y medio, Nicolás Ibáñez, Gimnasia 1, San Lorenzo 0. Ganó en el salto de manera impecable. Yo no sé si le ganó a Caruso, pero desde la cabina veo que se levanta Ibáñez y mete la pelota con una potencia inusitada para decretar el 0-1 de San Lorenzo contra Gimnasia, consecuencia de un partido muy medio pelo de San Lorenzo, ¿no? No hay casi nada para destacar en el equipo de Diego Aguirre, y ya a esta hora de la pretemporada, cuando siempre relativicé los partidos amistosos, creo que hay algunas cosas que empiezan a preocupar, porque el fútbol oficial se viene encima y San Lorenzo muestra muy pocas luces. Va a presionar Bergesio, la saca mal el arquero de Gimnasia, saque lateral, lo hace rápidamente Corujo, va a tocar no tan rápidamente, recién ahora va jugando la pelota para que le vaya aguantando Blandi. Blandi atrás para Belucchi, Belucchi suelta por el sector del medio, se desprende por ahí ese lado Caruso, Caruso en el círculo central tocó para Artigosa, Artigosa por abajo para Blandi, son tres que lo marcan siempre a Nico Blandi, por eso recibe espalda, toca y va a buscar centro a Musi que viene, la saca de cabeza Ale, se molesta los jugadores de eso por allí, nadie la corre por la zona zurda, ahora sí va Bota, corre Bota, mucho empeño de Bota, algunas cosas buenas todavía falta, le queda la pata a Ortigosa. Ortigosa tira muy mal, le rechaza Eric Ramírez, el último que ingresó, la contra la baja, el pollito Darío Botinelli por el medio, le viene picando solo por aquel costado Contín, se viene Botinelli, Botinelli solo Contín, la pelota le pasa por adelante, habrá sido la última en Gimnasia, va a devolver Navarro y se va a acabar el partido en 49 minutos, le va a dejar la última, no, Paleta dice se acabó el partido, señoras y señores, en este partido a mí torso en el nuevo gasómetro, ha ganado Gimnasia 1-0 con el gol en el segundo tiempo a los 14 y medio de Nicolás Ibáñez de cabeza, la salió un córner. San Lorenzo 0, Gimnasia 1, acaso el último partido antes del inicio del torneo, si es que arranca el próximo viernes ante Belgrano. Cosas para mejorar muchísimas, pero ya les digo, siempre hay una excusa, y la que tiene Aguirre es que nunca en toda la pretemporada, por lesiones o por otras razones, pudo formar su equipo ideal. Final del partido, ganó Gimnasia 1-0. Finalizó el encuentro. Por Splendid AM990 y para Radio Fútbol Club, relató Maxi Berardo, comentó Julio Axel, desde el estadio Nuevo Gasómetro, amistoso entre San Lorenzo de Almagro 0, Gimnasia y Esgrima de La Plata 1.